Hola mundo, ¿qué tal estáis todos? Espero que estéis muy bien. Hoy vengo con un vídeo de productos terminados, de higiene, cosmética, belleza, en fin, ese pupurrí que hago yo de vez en cuando. Así que, ¡comenzamos! Bien, pues antes de empezar, lo primero que quiero deciros es que quizás vais a oír algún ruido extraño por ahí, pero es que tengo un jardinero funcionando y también obras al lado, o sea que puede haber ruidos. Yo lo siento, pero puede haber ruidos. Bueno, pues para comenzar, lo primero que os voy a enseñar son las mascarillas que he utilizado estos, pues, este último mes, mes y medio más o menos. Mirad, son tres. Esta es de burbujas, una máscara desintoxicante que me hizo burbujas, no, lo siguiente, se me puso la cara, creo que me hice una foto, a ver si la puedo poner por algún lado, pero creo que me hice una foto que estaba como un monstruo, vamos, pero me gustó muchísimo. Esta mascarilla es de las Séptimo Cielo, vamos, que no me acuerdo muy bien, pero es la marca, es, me parece, Séptimo Cielo. Es una mascarilla purificante y aquí la veis bien, esta es. Y la verdad es que me parece buenísima, una mascarilla buenísima. Otra mascarilla también de esa misma marca es esta de carbón. La pongo aquí cerca, esta de carbón, que pues lo curioso fue al quitarla y tal, que se quita como así, quitándole todo, como una segunda piel, como si nos quitáramos una piel. Y también me gustó bastante. No sé cuál de las dos me gustó más, son muy diferentes. Yo creo que esta me ayudaba más a cerrar los poros y la de burbujas a limpiarlo. A limpiar los poros, a dejarlos más limpitos. Las dos me gustaron mucho. Y luego una tercera que también me gustó mucho. Es que las mascarillas me gustan todas, casi, yo creo, hay pocas que no me gusten. Esta Gold Max de Deli Plus, ahí la tenéis. Esto cada vez que acerco es una pena, pero bueno. Y esta también está muy bien, muy bien. Me falta probar la otra, que también me la compré, la Rosita, que no sé ahora mismo, no sé si es hidratante, me parece. Pero bueno, esta también, pone que tiene células madre vegetales. Bueno, me gustó mucho también. Y seguro que repetiré, seguro. Ya sabéis que yo me hago unas veces de las mías, que me hago mezclas de todo tipo, que pruebo cosas que oigo y qué tal y que pruebo yo y que funcionan muy bien y otras veces pues me pongo. Es que me encantan las mascarillas, entonces cada fin de semana me pongo una mascarilla, normalmente. Normalmente así lo que hago, es voy de semana en semana, cada fin de semana mascarilla nueva. Bueno, y seguimos. A ver, hace unos meses os enseñé que había terminado el champú de Icon, que acabé el champú y el acondicionador, pues yo gasto menos cantidad, no sé si yo hago bien o no, pero a mí los acondicionadores me duran mucho más. Ahora es cuando le he terminado, que es acondicionador hidratante, así se llama. Bueno, ya os comenté en el champú que sí, que me parecía bueno y tal, pero para el precio que tenía me parecía una pasada. Pues lo mismo os digo con el acondicionador. Me parece muy caro, o sea, la relación calidad-precio me parece muy cara. Yo lo compré porque lo había oído un montón por todas partes, por este mundillo y tal, lo había oído mucho, que si era excelente, que si era la bomba y tal, pues tampoco es para tanto, por lo menos para mi gusto tampoco es para tanto. Así que no creo que lo vuelva a comprar, a no ser que lo vea muy barato, no creo. Una cosita más, también referente al pelo. El champú de L'Oréal, el Vive Aceite Óleo, sí, Aceite Extraordinario, champú nutritivo, este. Pues me gusta. Este, por ejemplo, la relación calidad-precio sí que la veo más adecuada porque es un champú barato. Yo compré además una oferta que venían dos o algo así. Estoy usando el siguiente, que ya he terminado este, pues tengo otro en uso ahora. Y sí, o sea, este me gusta más. O sea, no me da la sensación de que estoy tirando el dinero, la verdad. O sea, me gusta bastante más. Y ya os digo que estoy usando el segundo bote y yo estoy contenta, me gusta.
Un producto que tampoco me ha gustado mucho es este gel. Bueno, es... Sí, es un gel en espuma, vamos. Para lavar, un gel en espuma, total. De Rituals, el Holy Moly, creo yo que se dirá así, es este. Creo que lo cogí con una revista. Yo muchas veces estas cosas de Rituals las cojo con revistas, sinceramente. Y este no me ha gustado. Ahora estoy usando uno verde, que no me acuerdo cómo se llama, porque me quedan un par de ellos. Uno verde que estoy usando y creo que me queda otro, no sé. No sé ahora mismo, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, este, la verdad es que me parecía un poco fuerte. El olor y... A ver, no me dejaba la piel seca, así muy reseca y tal, pero yo creo que era una espuma un poco fuerte, la verdad, para lo que es esta marca, que normalmente suelen ser muy suavitas, muy que incluso no te hace falta darte crema. Bueno, yo siempre me doy crema, pero como que te queda la piel muy bien. Este me parecía peor, este me gustó menos, la verdad. A ver, cambiando totalmente, crema de manos. He usado esta de Olive, tengo la otra rosita todavía sin usar. Esta es de Deli Plus y bien. Está bien, duran poquísimo, cuestan 1 euro, no me han durado mucho, la verdad, no me ha durado mucho, pero es una crema que bien para mis manos, es hidratante y está muy bien. Para el precio que tiene, yo creo que está muy bien. Y otra crema que, a ver, otras dos. Esta es muy buena, me gusta mucho, de Yves Rocher. Ahí la veis. Tienen también tarros, está muy bien. Crema de manos hidratante de larga duración, me gusta bastante, me gusta mucho. Esta también fue económica, no tanto como esta de 1 euro, esta me costó 5 o 6 euros, y el olorcito es muy agradable. Si no la conocéis, probadla si queréis, así en un tamaño pequeño como hice yo, o si no, pues el bote. Pero esta sí me gusta, de Yves Rocher. A mí de Yves Rocher hay cosas que me gustan bastante y otras que no me gustan nada. Bueno, como todo en esta vida. Otra cosa que no me gusta nada es esta crema, la crema correctiva antiedad de Yves Rocher. Os lo acerco, ahí, que lo veáis. Pues esta crema la he usado para las manos, porque para la cara, no. No, a mí no me gustó. La verdad es que es pequeñita porque me la dieron de regalo con otras compras que hice. Ya sabéis que a mí de Yves Rocher lo que más me gusta es el aceite este desmaquillante y tal, que ya no sé si lo tienen, hace mucho que no voy y ya no sé ni siquiera si lo tienen. Pero ese aceite me gusta mucho, sobre todo ese, el aceite desmaquillante me encanta. Y la crema de manos que os he dicho también me gusta mucho. Pero esto, temas de cremas, o sea, también tengo por usar pendiente un corrector y tal, pues no tengo mucha fe, la verdad. No creo que me parezca buenísimo. Pero bueno, ya cuando lo pruebe y lo use, ya os contaré más. Luego, otra cremita, esta es de Caudalie. Esta es de la línea Vinosource. Crema hidratante. Mirad, a ver si lo podéis ver. Ahí. Esa es. Pues, ¿qué os voy a decir de esta crema? Que tiene mucho aquí. Tiene mucho todavía. Tiene cantidad, pero es que se quedó rancia. Uf, huele a rancia. O sea, todavía tengo crema. Este bote le voy a tirar sin gastarle, porque cuando empecé a usarlo, la verdad es que, o sea, es para la cara, pero bueno, para las manos podía usarlo, pero con el olor que me deja, imposible, imposible, no puedo usarlo, porque me deja un olor, pues eso, algo rancio, y así no me gusta. ¿Qué pasa con estos temas? Que cuando vemos las cajitas, estas en farmacia, que te venden tamaños pequeños de diferentes, pues corrector de ojos, hidratante, tónico, no sé qué, no sé cuántas... Pues si la cogemos cuando las han recibido, pues muy bien, pero hay veces que a lo mejor las compramos por ahí y las tienen hace un montón de tiempo, creo yo que será eso, y ya va perdiendo calidad. Bueno, calidad, aquí lo poquito que me he echado es muy suavito, muy bien, me parece una crema muy buena, aunque es para la cara, pero es que el olor es que ha perdido, se ha enranciado, digamos, no sé si lo estoy diciendo bien, pero llevará un aceite, que es muy lógico que lleve una especie de aceite entre sus ingredientes, que ni los veo porque está la letra súper pequeña,
Y claro, pues esos aceites hay que, una vez que se abren, lo tienes que gastar rápido. Y yo juraría que yo no lo había abierto antes, pero a lo mejor lo abrí un día para probarlo y luego la he usado más tarde y a lo mejor ha sido eso. En fin, al final el caso es que aquí está, casi llenita. Otra crema que está muy bien, es muy pequeñita, esta también me venía de regalo en alguna cosa que compré en farmacia, es esta de Shek Pom, no sé si lo podéis ver, ahí, esa. Bueno, esta crema ha sido muy famosa, que es una crema muy barata, pero muy buena para el cutis, para la piel y tal. Pues, ¿qué queréis que os diga? Que sí me parece que es buena y que actúa bien en la piel. Pero tiene un olor tan fuerte, yo creo que no son los olores, a mí me dominan, vamos, si no me gusta el olor, es que tiene un olor muy fuerte, tiene un olor tan fuerte que me ha costado. Sé que una crema que me gustaba y por eso la he gastado, o sea, el botecito este que me venía de regalo lo he gastado enterito, pero que yo no me... Ya me compré una hace tiempo, pero ya no volveré a comprar más porque el olor... Es que el olor es muy fuerte, aunque creo que es una buena crema y de precio económico. Me estoy fijando ahora mismo que tengo un espejo aquí. Es que mira, qué cabeza tengo. Me he maquillado un poquito para salir un poquito en condiciones en el vídeo y no me he dado rímel. Es que no me lo puedo creer, mirad, ni gota de rímel tengo. Pues ya acabo así. Aquí maquilladita ligeramente, pero sin el rímel. Nada, ya sigo así. Venga, vamos con otra cosa. El Carmex, el famoso Carmex para los labios, un hidratante muy bueno, muy bueno. A mí me gusta muchísimo. Supongo que habrán salido cosas nuevas después, pero el Carmex es el Carmex. Y yo siempre que, cuando se me acaba uno, otro. Siempre tengo también otras marcas, la verdad es que voy mezclando, pero yo ahora mismo tengo uno también en uso, otro Carmex. Esto es de lo de siempre, sabes que tus labios están hidrataditos y bien, y además no tienen precio caro. Yo esto lo encuentro en Primor y no tiene precio caro. Un producto que me traje cuando estuve a ver a mi hijo, hace un par de años, yo creo, y todo. Todavía tengo alguna crema y alguna cosa de esta marca de Balea. Allí en Alemania, pues será un producto alemán, la verdad es que ni me he preocupado de mirarlo, pero yo creo que sí. Es vegano, esto es un producto para hacerte crecer las pestañas o tenerlas más vigorosas, en fin, aquí pone Perfection Whipper Serum, un serum de pestañas. Se me ha secado porque mirad lo que pasó. Es que se me rompió la parte de arriba y ya quedaba solamente esto y claro, lo que hacía rosca era este, al romperse. Pues ya se me ha secado. Era perfecto ¿veis? El gupillón, el cepillito. Todavía parece que sale algo, pero claro, ya es que ya no lo noto en las pestañas y me doy un poquito. Y este producto me costó muy barato, pero es que yo no me noto que me haya hecho nada, sinceramente. No noto que mis pestañas estén más largas o más mejor. Yo me las noto como siempre. ¿Para qué me voy a engañar? Me las noto igualito, igualito que siempre. Sé que hay ese producto tan famoso, X-Lash, no sé qué. Yo eso no lo he usado nunca, la verdad. A lo mejor me animo y lo compro en algún momento para ver si eso funciona. Pero este no, la verdad es que no. Si vosotros conocéis algún producto así para pestañas que sepáis que os funciona, que lo usáis y tal, decídmelo porque, oye, pues a lo mejor estaría bien usar un producto bueno. Este ha pasado sin pena ni gloria, ha pasado por mi vida y hoy aquí ni le encontraré, pero vamos, que es que no le iba a buscar, creo yo, porque es que no me ha hecho mucho, no me ha funcionado mucho. Y me quedan solamente dos cositas. A ver, esta crema para pies, muy buena, me gusta, Saltratos, de la marca Saltratos, esta. Que pone pies con durezas, pues eso, cuando nos pasamos lo que tengáis, Hydra Pómez o no sé qué, yo me compro de Mercadona esa especie de cepillito que hay después de la ducha, pues una vez a la semana lo hago normalmente, ahora en invierno, en verano hay que hacerlo más para tener los pies ahí totalmente hidrataditos, pero ahora en invierno yo no lo hago tanto. Y después me doy una cremita así bien, que sea bien nutritiva para pies,
Y esta me funciona. Neutrógena es la mía de siempre, pero esta me ha gustado bastante, ¿eh? Esta de Saltratos. Sí, si la veo por ahí, la puedo volver a comprar, ¿eh? Porque es muy hidratante, muy nutritiva, digamos. Y por último, he gastado este frasquito de Donna Karan New York, una colonia, agua de colonia Woman, que tiene un olor cítrico. A mí me huele a verano, a mí me huele, es la clásica agua de colonia que yo uso en verano, porque es muy fresquita, o a mí al menos me parece fresquita. Tampoco quiero yo deciros porque hay gente que luego cada uno los olores los percibimos de forma diferente, entonces no sé, a mí me parece un olor fresquito y me gusta mucho para verano. Me quedaba muy poquito de este verano y lo he ido terminando. Y ya, este se ha terminado, pero tengo otro. Para el verano que viene tengo otro. Y ya está, pues los productos terminados ya los he enseñado, de belleza, higiene y cosmética, y aquí voy sin pestañas, de verdad qué desastre. Bueno, pues que nos vemos en un próximo vídeo, ¿vale? Besitos a todos. Adiós.